Gente, en el video de hoy estaremos escaneando algunas piezas del interior de un carro en 3D para replicarlas con impresión 3D. Bueno, entonces les voy a mostrar el carro con el que vamos a estar trabajando. A ver, las piezas que vamos a escanear son estas que cubren las partes metálicas y cables del carro en el interior. Estas piezas no van a estar expuestas a una tensión mayor ni tampoco a recibir calor extremo, así que las estaré imprimiendo en PETG. Y bueno, también decir que algunas de las piezas las vamos a imprimir en espejo, ya que hacen falta en el carro, así que pues escanearemos el lado opuesto para crear la faltante. Esta, por ejemplo, esta pieza no está, entonces lo que vamos a hacer es escanearla del otro lado e imprimirla en espejo, ¿no? Acá. Esta es otra de las piezas. Esta pieza pues ya está, pero quiero replicarla a ver qué tal queda, porque pues es un ejercicio, ¿ok? Entonces, esta pieza. Además, bueno, para este video estaré utilizando este escáner 3D que es el Ferret Pro de Creality. Este viene con varias mejoras respecto a su versión normal que ya habíamos estado utilizando en videos anteriores, como seguimiento antitemblores, que nos facilita muchísimo el escaneo, haciendo que nuestro escáner trabaje mucho más fluido al movernos. Nos viene con esta cajita que es el Wireless Bridge, el cual cuenta con Wi-Fi 6 y nos permite conectarnos inalámbricamente, pero de momento esto funciona solo con nuestro teléfono. Ya si queremos usarlo con nuestro PC tendríamos que usar cable. Este escáner va a venir bastante bien para lo que queremos hacer hoy, porque podemos escanear objetos negros y metálicos sin necesidad de utilizar ningún tipo de spray. Además, pues trabaja bastante bien en exteriores porque no se ve mayormente afectado por la luz exterior. Y pues también cabe resaltar que puede captar modelos full color de 24 bits. Y bueno, ya por acá estamos con todas las piezas que vamos a escanear, entonces comencemos. Bueno, les voy a estar acá grabando pantalla. Con el permiso del gatito estaremos usando su cama para sostener esto. A ver, vamos con el siguiente escaneo. Me cambié de spot porque donde estaba un poco bajo. Entonces vamos a ver qué tal nos va replicando esta en espejo.
vamos con la siguiente. Por acá ya la tengo acomodada. Y bueno, a ver, esta última pieza no la escaneamos, sino que por hacer algo diferente, escaneamos el espacio en el carro y modelamos la piecita porque era bastante sencilla. Aquí este resultado, la pieza está súper acertada, de escala también está bastante bien. La precisión de este escáner es bastante buena, aquí según especificaciones es de hasta 0.1 milímetros y pues bueno, esto lo podemos ver reflejado en este escaneo. Quedó bastante fiel a sus dimensiones originales. Por aquí entonces esta pieza la imprimí en PETG blanco y por aquí tenemos la original para que la comparen. Yo la veo bastante bien. Por aquí el resultado de esta impresión ya sin soportes y aquí la original. Estos son nuestros primeros intentos en Fusion 360, entonces tratamos de hacerlo lo más simple posible. Pero quedó bastante bien, vamos a ver qué tal. A ver, estas dos piezas ya quedaron por acá, sí encajaron bien. Y a ver, yo entiendo el tema del color y todo, y es que obviamente todo esto es experimental. Es para que veamos qué tal se desenvuelve todo esto de replicar piezas, cómo vamos perfeccionándolo y así, pero yo estoy bastante satisfecha con los resultados. Uy, no, sí la dio esta pieza también.
Gente, y antes de terminar con este video, les tengo que anunciar que voy a estar sorteando mi antiguo escáner Ferret. Este sorteo va a estar disponible solo para Colombia, porque la verdad es que se me dificultaría bastante el tema del envío internacionalmente. Y la gente de Creality me dijo que a la persona que gane le va a estar enviando el Wireless Bridge, que es el kit para hacer inalámbrico este escáner. Así que si ustedes quieren participar, solo tienen que estar suscritos a este canal, comentarme aquí abajo que quieren participar y seguir a Creality en Instagram y en YouTube. Yo voy a estar anunciando al ganador por mis historias de Instagram y por la comunidad de YouTube el 25 de diciembre. Así que muchísima suerte a toda la gente que participe. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Eso sería todo por hoy. Un beso, un abrazo y nos vemos en la próxima.